atentos en esta semana, la frase en inglés que corresponde a este nuevo proyecto es page. Repite conmigo, page. ¿Qué quiere decir? Página. Eso lo podemos aplicar ¿dónde? Cuando estemos en las tutorías y yo les diga page y el número de la página que vamos a trabajar. O tú me preguntes, teacher, ¿cuál page? O sea, ¿cuál página? Si te das cuenta, es súper fácil esta frase en inglés. Así que la puedes practicar con todos los que tengas en casita. Mamá, papá, primo, hermano, abuelita. Con todas las personas que viven en tu casa. Y bueno, cuando hables por teléfono, podrás decirle a cada persona con la que hablas que ya sabes muchas frases en inglés. Espero que te diviertas en cada uno de los proyectos. Te cuento algo, están súper geniales, no te los puedes perder. Así que acompáñame a ver de qué se trata cada uno de los proyectos de esta semana. Mira, muchachos, no te dije que me trajera la ropa, que estoy lavando. Ay, hola, niños, ¿cómo están? Oye, prematemáticas, bueno, me escucharon discutiendo, es que los niños de ahora no quieren colaborar en nada de la casa. Hoy vamos a hablar, bueno, estoy lavando aquí una ropita, pero hoy vamos a hablar de algo nuevo que vamos a aprender en prematemáticas. Hoy estoy vestida como una ama de casa, así como una ama de casa con sus rollos en la cabeza para que el cabello no se le sude. Pero bueno, yo no te vine a hablar de mi look, yo te vine a hablar del número que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender un nuevo número. Sí, ¿y cómo te das cuenta? Bueno, yo estoy lavando muchas camisetas. Y como ves acá atrás, en la pared, tengo en mi colgadero muchas camisetas. Hoy vamos a aprender el número 17. El 1 con el 7. El número 17. Vamos a ver cuántas camisetas yo he lavado. ¿Me acompañas a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con razón me duele la cintura, oye, con tanta lavadera de camisetas. 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Wow! Mis manos se me han maltratado muchísimo. Y 17 como el número que estamos aprendiendo en el día de hoy. Recuerda el número 17, 17 camisetas, pero tú en la casita también lo puedes representar con lo que quieras, con fichas, con juguetes, con carros, con colores. Ahora vamos hasta el tablero a ver cómo se escribe el número 17. Estamos aquí en el tablero y ahora vamos a repasar el número 17. Esto estamos haciéndolo con la técnica de la simetría. ¿Sí recuerdas? La de unir los puntos. Recuerda que dijimos que el 17 es el 1 con el 7. Repite conmigo en casita. El 17 es el 1 con el 7. Y aquí tenemos el número 17. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer conteo? Aquí en la pared también, te das cuenta, el número 17, como ya contamos, las 17 camisetas. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer conteo? Bueno, lo podemos hacer con, si tú quieres, con triangulitos. Mira, yo te decía que lo podías hacer con lo que tú tengas en casita. Recuerda, lo puedes hacer, mira, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17. De esta manera también podemos representar el número 17. Recuerda, lo puedes asociar con cualquier cosa que tengas en casa. Juguetes, fichas,
Bueno, tu ropa también, tus medias, tus zapatos, puedes contar con lo que quieras. Lo importante es que reconozcas y bueno, y puedas nombrar el número 7 y decir, aquí tengo 17 colores con el número 17. El número que estamos aprendiendo hoy aquí en nuestra pared también lo podemos ver. Si te das cuenta, es el nuevo número. Diviértete en cada una de las actividades. Y antes de despedirnos, quiero enviarte un abrazo muy, pero muy especial. ¡Nos vemos! Niños, hoy en inglés aprenderemos el nombre de una fruta. Recuerda que hemos aprendido números, colores, emociones. Y hemos aprendido qué cantidad de cosas, ¿verdad? ¿No te parece chévere? Bueno, en matemáticas también vemos inglés. Y hoy vamos a aprender acerca de una fruta. Aprendíamos cómo se decía en el anterior proyecto, cómo se decía banano. Banano se dice en inglés banana, ¿lo recuerdas? Bueno, hoy si te das cuenta, tengo en mis manos, bueno, no tengo la fruta verdadera, pero sí tengo de varios colores. Mira, ¿qué es esto? A ver, ¿tú lo reconoces? Las hay verde, las hay roja, las hay grande, las hay pequeñas. Así que esta fruta se llama apple. Repite conmigo, apple, apple. Manzana en inglés se dice apple. Repite conmigo, manzana en inglés se dice apple. Así que ya sabes, la fruta en inglés que estamos aprendiendo en este nuevo proyecto es apple, manzana. Niños, hoy en nuestro proyecto transversal de competencia ciudadana tendremos un tema súper espectacular. Recuerda que hemos aprendido muchas cosas y bueno, hoy vamos a aprender cómo expresar tus sentimientos. Lo que vamos a hablar hoy es expresar tus sentimientos, pero también expresar tus ideas. Recuerda que al expresar tus ideas, bueno, está siendo democrático, está siendo participativo y está siendo también muy respetuoso. Pero recuerda que cuando tú expreses tus sentimientos, tus emociones y tus opiniones, también debes respetar y aprender a escuchar a los compañeros. Esto lo hacemos cuando estamos en clase y por eso es importante seguir reglas, normas de comportamiento y pedir la palabra cuando queremos hablar o decir algo. Si te das cuenta, bueno, aquí en mis manos tengo tres emociones o tres sentimientos. Rojo de rabia, amarillo de triste o abrumado y verde de feliz. Recuerda, es importante siempre tener esta buena actitud. Pero sin embargo, cuando tú te sientas de esta manera, es importante aprender a hablar, aprender a decir cómo te sientes. Todo esto se trata, ¿para qué? Para que tengamos una mejor convivencia y no solamente en casita, en nuestro colegio y con las personas que compartimos a diario. Es importante saber expresar, saber hablar, saber decir cómo te sientes y qué quieres. Pero también está basado en el respeto. No lo olvides, competencia ciudadana de nuestro proyecto transversal. Espero que te diviertas en cada una de las actividades. Te mando muchos besos, los quiero muchísimo. Y un abrazo esplendoroso. Bye, bye.